para regalarme desde la provincia de Catamarca? Vos que sos un romántico y que el país tiene tanto para darte. Y hacerte sentir. Bueno. La verdad que tengo mucho, mucho, tengo mucho, pero ya estoy, tengo las nueces preparadas para vos y tengo el vino preparado para Nicolás. Me falta llevar algo para Zuka y para el muchacho de producción. Entonces volví, pero acá estoy, acá estoy. Cosas que uno no puede. Volvió. Eso es un borracho, entonces. Ya tengo el vino, Nico. Gracias. No lo compré todavía, pero ya lo tengo elegido y lo voy a comprar esta semana y te voy a llevar unas botellas. Muy amable. Ya elegí qué vino te voy a llevar. Muy amable. Pero hay cosas... Hay cosas, amigos, que uno por ahí no puede regalar porque se las lleva adentro. Cosas que uno, en mi caso, yo, persona hablando, se las lleva adentro. Y cosas como las que hace este señor que tengo a mi lado, son cosas que uno se lleva adentro y que por ahí las comparte con amigos, en comidas, en charlas. Y, por ejemplo, tenemos a Víctor. Víctor acá hace parapente. Y los saltos que hacen en parapente, y alguna vez yo tuve suerte de hacerlo, y cosas como estas, locuras como estas que hice, es difícil regalarlas, pero uno las puede disfrutar. Y explicar lo que Víctor nos describa, la sensación, es difícil porque hay que vivirlo. Colo, es como hacer el amor. Hacer el amor, no te puedo decir lo que se siente, hay que hacerlo. Bueno, Víctor nos va a contar un poco. Víctor, ¿se puede explicar la sensación? Tal cual como lo empezabas a describir vos. Gusta más esto, ¿no? Gusta más, realmente... Es algo que cuando ya iniciaste esta actividad y entendiste que forma parte de vos, no podés abandonarlo nunca más. ¿Cuántos años hace que vos lo haces y el grupo de gente que lo hace contigo? Y en Catamarca es una actividad que en el mundo es relativamente nueva. En Catamarca se hace aproximadamente 16 años. Bueno, tampoco es poco tiempo. No, bueno, comparativamente con otros deportes, ¿no? Claro. Y yo estoy en esto desde hace 13 años y nunca hemos dejado. Saben que están totalmente locos ustedes, ¿no? No, es una locura linda, mirá lo que es esto. Sí, espectacular. El paisaje es, yo le digo, cuando empezó nuestro programa había alguno de ustedes que estaba loco porque uno aprovecha las térmicas, va, sube, baja, pero había uno que estaba sentado en el aire. No, loco. Es indescriptible, hay que estar... Y vivirlo permanentemente te transporta a otro mundo, te cambia el estilo de vida. Claro. Cada día de una manera diferente. Bueno, me imagino que habrá... Nosotros estuvimos aquí en Catamarca, estuvimos con Víctor, justo el día que vinimos fue terrible, llovía, estaba feo, no se podía. ¿Cuáles son las condiciones óptimas para hacer esta actividad? Un día como hoy, totalmente soleado, con un viento moderado que te permita despegar. Porque tampoco un viento fuerte te lo permite. No, no te lo permite, porque es un ala que vuela libre, sin motor. Nosotros copiamos el vuelo del pájaro, del cóndor, precisamente, que es el que vuela en estas montañas. Y necesitamos esta condición. Es la ideal para volar tranquilo, suave y dejarnos llevar por las térmicas, ¿no? Y desplazarnos por la montaña. Hace un rato los veía a ustedes volar, pasó un cóndor y te digo que en algún momento me acordé como del cóndor y de ustedes. ¿Han pasado algún cóndor cerca de tus vuelos? Sí, sí, el cóndor es muy amigable con el parapetista. Estamos haciendo lo mismo que ellos. Y son muy curiosos, te ven volar y se acercan, claro, comparten las térmicas, claro. Eso no tiene precio. No tiene precio, eso no se puede transmitir ni llevar de regalo. Sí, Tamara, te escucho. Te quería consultar si cualquiera, o mejor dicho, si todos podemos hacer parapente, si hay que tener alguna cualidad física o habilidad deportiva, ¿cómo es? Sí, Tamara, un saludo a toda la gente del estudio. Sí, lo puede practicar mujeres, hombres, niños, gente grande. De hecho, el año pasado conociste a nuestro referente, un amigo nuestro, un chango más de 80 años. Un chango más, tremendo el chango. Todavía vuela. El otro día estuvo, hoy no pudo venir, pero les dejo un saludo muy grande. Independientemente de la... Sí, se puede practicar... libremente, cualquier edad, no hay ningún problema, claro, es muy simple de aprender. Claro, claro. Sí, Nico, estaba preguntando algo, Nico, te escucho. No, ¿qué digo? Independientemente del paisaje, que lógicamente cambia mucho, pero ¿cuáles son las diferencias que podemos encontrar, por ejemplo, en hacer parapente ahí y hacerlo en Cuchi Corral, ahí en la cumbre, en Córdoba? Bien. El vuelo en la montaña es muy similar y puede haber alguna diferencia con volar en el mar o en la llanura, por ejemplo. Acá el aire, el viento copia el relieve
y en función de eso hay que tener en cuenta las técnicas de vuelo. En el mar, por ejemplo, en los acantilados, es un vuelo laminar donde se vuela mucho más suave, más tranquilo, ¿no? Bueno, Víctor, vamos a hacer una cosa. Andá, preparate todo, prepara todo. Le digo, la gente en el Facebook dice que no me tire, así que me parece que no me voy a tirar. Así que por ese motivo va a ir Víctor para allá. Yo en un ratito voy para allá. Prepara todo y ahí vemos si nos tiramos o no. Dale. Estoy invitado. Tenemos equipo para que vuele. Traje para allá, vaya para allá. Bueno, anda Víctor, anda. Bueno amigos, en un ratito vamos con Víctor y su gente. Es maravilloso, el lugar es increíble, el día es excepcional, es ideal, está todo perfecto. Volvemos con ustedes. Esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Es un placer, realmente es un placer seguir recorriendo nuestro bendito país.